Bienvenidas nuevamente al canal. El día de hoy en este videito voy a estar realizando el reto del maquillaje en 5 minutos. Así que si están interesadas en ver si es que lo logro o no lo logro, quédense conmigo y sigan viendo. Bueno, antes de iniciar con el reto, quiero agradecerle a Sara Pacheco por haberme nominado a realizar este reto tan divertido que la verdad nunca me había animado a hacer retos, pero últimamente me están provocando, sobre todo los que son relacionados en sí al maquillaje. Así que, Sarita, muchas gracias por nominarme. Estoy cumpliendo con el reto. La cosa es que no sé si va a salirme bien o no, pero estoy intentándolo. No se olviden que voy a estar dejándoles el link al video que hizo Sarita de este mismo reto y también a su canal. Así que pásenlo a visitarle y dejémosle mucho amor. Antes de iniciar el reto, voy a estar hidratando mi rostro porque estoy con la cara lavada. Entonces voy a aplicarme mi agüita de rosas de Mario Badescu. Y algo que quería mencionarles, chicas, mientras que la agüita se va secando, es que yo he decidido realizar el día de hoy un maquillaje de verano, bien suave, no está tan cargado ni con tantos pasos, porque tenía la idea de grabar ese video esta semana, pero como se me presentó lo del reto, decidí unirlos y fusionarlos y crear un super video Saiyajin. Y aquí lo tengo. Este maquillaje es un maquillaje en realidad bastante sencillo y sobre todo ligero para la piel. En mi caso, en comparación con los maquillajes que usualmente hago en el canal. También para hidratar voy a estar aplicando esta cremita de Oriflame, que es la Optimals. Es un hidratante pero matificante y la textura de esta cremita es realmente súper súper ligera y me parece haber leído en el catálogo de Oriflame que también nos sirve como que para disimular un poquito el tema de los poros. Entonces voy a estarla aplicando para que mi cutis esté listo para iniciar con el reto. Vamos a dejar ahí que se absorba un poquito y chicas, ya con el cutis hidratado, tengo mi temporizador en 5 minutitos y vamos a comenzar. Bueno, lo primero que voy a hacer es aplicar este rímel transparente de Maybelline en mis cejas para que vayan peinándose y cuando aplique mi polvito se pueda adherir mucho mejor. Vamos a dejar ahí que vaya secando y voy a pasar a aplicar mi corrector. Aquí tengo un arañazo, chicas, que me hice, creo que dormida. Está un poquito mal de la garganta, pero ya me siento un poco mejor. Así que si me escuchan garraspear mucho, perdónenme, chicas, pero no me siento mal en el sentido de que no quiero hacer nada, sino me siento mal porque la garganta me pica, no sé cómo explicarlo. Y me provoca toser, pero no tengo fiebre, no tengo nada de eso. Ahora voy a estar difuminando con mis dedos nada más el corrector. Y aquí mis manchitas. Estoy tratando de hacerlo, chicas, lo más rápido que puedo. Ay, por Dios, ya voy 1 minuto y medio. Okay, y vamos a sellar con este polvito de Airspun. Vamos a estar sellando con poquito polvito nada más. Todo esto. Y ya está. Y luego yo en el verano utilizo este bronze o este blush de Jordana en el tono bronce. Y lo aplico en estas zonas, que es aquí arribita, donde supuestamente nos cae. Nos cae el sol aquí encima de la nariz y en la frente. Oh, me quedan 3 minutitos. Y desorden total. Vamos a aplicarnos el labial de una vez. Este labial se llama Parker y es de Colourpop. Y
me voy a estar aplicando esta sombrita también de Colourpop, que es la Crimper. Es un doradito así, bien bonito. Voy a estar aplicándolo en mis párpados. Y luego con una brochita voy a estar difuminando en el borde este otro tono, que es el tono Kennedy. Solamente para darle calidez al borde. Y tengo 2 minutos. Me voy a hacer mis cejitas, porque aquí el polvito ya se secó. Yo siempre me demoro en hacer las cejas, pero vamos a tratar de hacerlas rapidito. A ver qué tal nos sale. Ya está pasable esa cejita. Ahora esta, que es la que más problemas me da. Hoy día les pido disculpas, chicas, si una ceja me queda más grande que la otra. Ya saben que ese es mi problema, y más con hacerlo rápido, peor todavía. Bien, ahora me voy a poner este delineador bronce de Essence en la parte baja de mis pestañas. Y acabo de estirarme el ojo de una manera horrible, pero bueno. Y me voy a estar poniendo este delineador marrón de Belle Spa en la línea de agua superior, porque no me voy a hacer un delineado de gato. Y con 49 segundos ahora me voy a echar mi rímel. ¿Me alcanzará para las pestañas de abajo el tiempo? No creo. Tengo 26 segundos. Voy a usar para difuminar un poco esto. Y acá arriba. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y se acabó el tiempo, chicas. Ya está haciendo bulla la alarma porque ya está en 000. Me gustó el resultado, no sé ustedes. Pero a mí me parece fresco, como de verano. Y para finalizar le echaría de nuevo mi agüita de rosas, para que se vea más hidratado. Bueno, chicas, eso fue todo por el video de hoy. Espero que se hayan divertido mucho, así como yo me divertí un montón haciéndolo. Lo más difícil para mí fue encontrar a otra youtuber que nominar para realizar este reto. Y no es que sea antisocial, sino que la mayoría de chicas ya lo ha realizado. Y me di con la sorpresa de que una de mis youtubers favoritas no lo había hecho. Y estoy hablando de la dulce Marilyn Córdoba. Así que, Marilyn Córdoba, te nomino para realizar este reto tan divertido. No olviden también pasar por el canal de Marilyn y comentarle en su último video que al estilo de Andrea la ha nominado. No se olviden, chicas, también de dejarme sus likes si les gusta que realice retos como este. También déjenme sus comentarios. Yo siempre estoy tratando de leer todos, de responderles todas sus preguntas y estar muy pendiente de qué es lo que ustedes quieren ver en los videos. Les mando un beso enorme y conmigo será hasta el siguiente videito. Bye.